La cuarta línea estratégica, efectivamente, se basa en una decidida apuesta por los productos de cercanía. Por ello, en Carrefour tenemos un intenso programa de apoyo a la industria agroalimentaria local y lo hacemos de manera permanente en los lineales de nuestras tiendas, pero también a través de la celebración de promociones especiales como la que hoy nos ha reunido aquí. El pasado lunes firmamos nuestra adhesión a Degusta Jaén con el fin de contribuir a la concienciación y promoción del consumo de productos y servicios locales, uniéndonos a esta gran idea promovida por la Diputación de Jaén y como fruto de la magnífica experiencia que supuso la edición de esta promoción en el pasado ejercicio. Esta promoción de productos de Degusta Jaén que hoy inauguramos se desarrollará en los tres hipermercados Carrefour de nuestra provincia y durará hasta el 23 de este mes de febrero. Con esta iniciativa tenemos asegurado un impacto visual positivo de a más de 160.000 visitas que recibirán en dicho periodo nuestros tres hipermercados. Al mismo tiempo, hay diseñado un importante impulso en redes sociales y medios digitales y en nuestra web carrefour.es al objeto de contribuir a una mayor visibilidad de la marca Degusta Jaén. El trato especial que recibirán estos productos en Carrefour durante esta promoción se verá también reflejado en la presencia con una señalización especial en zonas preferentes y de mayor tránsito. Con posterioridad a esta actuación de Degusta Jaén, seguirá como hasta ahora disponiendo de espacios señalizados permanentemente en los lineales de nuestro hipermercado Carrefour. Esta promoción se inicia hoy con más de 40 referencias de productos jienenses de diferentes municipios: La Carolina, Jaén, Villacarrillo, Aldea Quemada, Fraile, Andújar, mi pueblo. Con promociones como esta buscamos otorgar un merecido reconocimiento a la labor de productores locales. Ellos destacan por su calidad de imagen en todos los mercados y son cada vez más buscados por nuestros clientes. Para nosotros se trata de un momento principal en nuestro decidido apoyo al tejido económico jiennense que tanto empleo genera en esta tierra. En definitiva, se trata de contribuir a la expansión económica y al empleo indirecto en toda la provincia de Jaén. Han pasado ya casi tres décadas desde que abrimos las primeras puertas del hipermercado en Jaén. Gracias, Juan, por acompañarnos. En el 94 abrimos en Andújar, nuestra ciudad. Al frente tenemos ahora a Jota, un compañero que se ha incorporado hace muy poquito y que seguro que va a hacer un trabajo fenomenal. Y aquí en el magnífico hipermercado de Úbeda tenemos a Fernando Martínez, llevado también el equipo y estamos absolutamente contentos. Muchas gracias a Luis Cerro, al director de explotación de nuestro grupo Carrefour, que tanto nos apoya y tanto nos ayuda en el día a día y en la gestión de nuestra actividad. La insignia Carrefour ha conseguido que su contribución económica y social a esta provincia vayan de la mano, generando más de 500 empleos directos, siendo el 85% puestos de trabajo indefinidos, a pesar de la estacionalidad propia de nuestro negocio, e invirtiendo en formación, el desarrollo profesional
y en la integración laboral de personas. Apostar por los productos locales significa contribuir a la generación y fijar la población al territorio, pero también supone apostar por calidad y tradición que se elabora cerca de nosotros. Termino. Muchas gracias a Pedro y a todo el equipo de Agricultura que tan magnífico trabajo hace, y especialmente a todos los productores que nos acompañan. Mucho éxito, buenas ventas y encantado de que estén con nosotros. Muchas gracias. Se pueden imaginar que lo primero que yo quiero hacer en mi nombre, en el del Ayuntamiento, pero sobre todo en el nombre de la ciudad de Úbeda, es agradecer la invitación para que en un acto tan importante y tan relevante como el que hoy celebramos en Carrefour, pues hayan querido que estemos representada la ciudad. Por lo tanto, yo quiero darle las gracias al grupo Carrefour, y lo hago en la persona de Luis Miguel Piña, que es siempre tan cercano y que está siempre tan cercano a las necesidades que le trasladamos desde la ciudad de Úbeda. Muchas gracias, Luis Miguel. Dicho eso, a mí me gustaría también agradecerle a la Diputación Provincial de Jaén dos cosas. La primera, su iniciativa para poner en valor toda esa riqueza y todos esos elementos que hacen a esta provincia única y diferente, y que no dejamos que pasen desapercibidos, sino que a través de los esfuerzos que hace la Diputación se están poniendo cada día en valor y darlos a conocer al resto de Andalucía y al resto de nuestro país. Y un producto estrella de los que trabaja la Diputación, que habla de tierra, que habla de Jaén y de lo que significa la historia y las tradiciones de nuestra provincia, indiscutiblemente él degusta Jaén. Yo tengo que decir que a eso contribuyen todos los municipios a provincia de Jaén, pero que Úbeda contribuye de una manera especial, y que dentro de los productores que forman parte de esa marca Degusta Jaén hay 11 marcas de distinta índole de la ciudad de Úbeda que están empujando y que están formando parte de esa marca de Degusta Jaén. Sé que son muchas las acciones de promoción que la Diputación Provincial de Jaén desarrolla anualmente para dar a conocer esos productos que conforman la marca de Degusta Jaén y de paso promocionar la provincia con todo y con cada uno de sus municipios, y entre ellos la ciudad de Úbeda, una ciudad patrimonio de la humanidad. Pero hoy quiero poner de relieve esta acción de especial significancia, puesto que se trata de que los propios ubetenses, quienes acuden a este centro comercial de Carrefour, tan importante para todas las comarcas limítrofes con Úbeda, pues poner en valor productos cercanos a la tierra. Eso nos está diciendo también mucho de los esfuerzos que el propio grupo Carrefour hace por entretejer raíces con las ciudades, con los municipios a los que da servicio, y también evidentemente con la generación de empleo, Luis Miguel, que como bien ha resaltado en tu intervención es tan importante. Yo decir que desde la ciudad de Úbeda estamos contribuyendo, yo creo que en un vis-a-vis importante al crecimiento de Carrefour y Carrefour al crecimiento de esta ciudad, y creo que esa simbiosis a lo largo de estos años se ha demostrado muy positiva, que alabamos todo este tipo de iniciativas y que van a contar con el apoyo y con la colaboración del Ayuntamiento y de la ciudad de Úbeda. Muchas gracias. Muchas gracias, alcaldesa. Muchas gracias por vuestra entrega y por vuestra profesionalidad. La verdad que la muestra de hoy es posible gracias sobre todo a los proveedores, a los fabricantes, a los que con mucha ilusión cada día levantáis vuestras pymes, pero también al buen trabajo de Gusta Jaén. Por eso para nosotros es un reconocimiento no solo a los productores, sino también a la labor que hace la Diputación, y es para nosotros un orgullo que don Francisco Reyes Martínez pueda dirigir unas palabras. Por favor. Querida alcaldesa, Toñi, diputado de Agricultura, amigo Luis Miguel, responsables de Carrefour, de la provincia de Jaén y de la empresa de fuera de esta tierra, empresarios y empresarias del Degusta Jaén, medios de comunicación, bienvenidos a todos y a todas. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. De agradecimiento a Carrefour, a las tres centros que Carrefour tiene en la provincia de Jaén, aquí en Úbeda. Por cierto, Carrefour abrió su puerta en Úbeda antes de que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad
ya ibais por delante, Luis Miguel, al centro de Úbeda, al centro de Jaén y al centro de Andújar. Gracias por permitir que productos de la estrategia de Gusta Jaén puedan mostrarse, puedan enseñarse, puedan promocionarse y también puedan comercializarse a lo largo de las próximas dos semanas, del próximo día 24 de febrero. Es una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Y hablamos de una estrategia relativamente joven, una estrategia que pone en marcha la Diputación Provincial de Jaén, que pretendía dar a conocer un sector agroalimentario potente que hay en la provincia de Jaén, pero que no solamente es aceite de oliva, somos los principales productores de aceite de oliva del mundo. Somos los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, pero también el sector agroalimentario lo conforman otros productos que afortunadamente hemos sido capaces de mostrar a lo largo de estos años. Productos que se elaboran al lado de nuestra casa, productos que se elaboran muy cerca de nosotros, productos que se comercializaban en algunos casos cerca de nuestra casa y en otros casos lejos de nuestra casa, que no sabíamos ni que existía. Por lo tanto, creo que es una iniciativa que ha permitido darlos a conocer, que al mismo tiempo ha permitido demostrar que es una oportunidad de empleo para hombres y mujeres de la provincia de Jaén, y especialmente hablar de productos de calidad. Productos de calidad y que al mismo tiempo cooperan a la conservación desde el punto de vista medioambiental. Que no hay que traerlos de muchos kilómetros lejos de Jaén, por lo tanto no hay transporte, no hay consumo de gasoil ni contaminación. Que están elaborados con materias primas que se producen al lado de nuestra casa, en nuestros municipios. Y que para nosotros es fundamental, porque permite seguir trabajando para que la población siga viviendo en su pueblo, en nuestra sierra, en las distintas comarcas de la provincia de Jaén. Son 188 las empresas que se han adherido a la estrategia de Gusta Jaén. Hablamos de más de 2.800 productos, de más de 2.800 referencias que tienen la etiqueta de Gusta Jaén. Hablamos de más de 965 empleos directos en torno a este sector agroalimentario, sin contar evidentemente el sector del aceite de oliva, más de 960 puestos de trabajo directos y más de 600 por temporada eventuales. Estamos hablando de productos de calidad. Y esos productos de calidad, nuestro objetivo era darlos a conocer, y hoy sin duda es una oportunidad más que se suma a lo que venimos haciendo, que se suma a esos mercados que hemos ido celebrando los distintos municipios de la provincia de Jaén, a eventos como es Tierra Adentro o como es Expoliva, cuando se celebran dentro de muy pocos meses. Pero también hemos salido fuera de Jaén, hemos ido a Alimentaria con vuestros productos, hemos estado en el Salón del Gourmet con el Degusta Jaén, hemos hecho una acción directa en Ámsterdam, en Holanda, yendo con algunos empresarios y empresarias que habéis querido venir con nosotros, y dentro de muy poco tiempo vamos a celebrar, a recuperar la Feria de la Alimentación en la provincia de Jaén, que celebraremos en Ifeja dentro de muy poco tiempo. Creo que es una tarea que tenemos que seguir respaldando desde la Diputación Provincial, y vamos a hacerlo, porque es poner en valor esos productos de calidad que elaboráis: charcutería, embutido en general, queso, miel, productos frescos como las brevas de Jimena o las cerezas de Torres o de Castillo de Locumín, repostería, panadería, en fin, vino, cerveza, cordero, que el otro día celebrábamos en Martos, el pasado sábado, esa feria del cordero segureño con la cerveza tradicional o la cerveza artesana de la provincia de Jaén. Por tanto, y finalizo, dar las gracias a Carrefour, dar las gracias a Luis Miguel y de manera particular a su grupo Piña,
que tanto empleo genera en la provincia de Jaén, que tantos supermercados y tiendas tiene abierto, la gente sigue en el territorio, en los pueblos, porque hay servicios de calidad y sin duda esos servicios ayudan a que la gente siga allí, aunque venga de manera periódica a Carrefour, pero es importante el servicio que se le presta a los distintos municipios y especialmente ese servicio tan personalizado, basado en los recursos humanos con los que conté. Así que enhorabuena al Grupo Piña y de manera especial agradecer a Carrefour la oportunidad que nos da de mostrar, de promocionar y de poder comercializar productos de calidad como son los que hacéis los empresarios y empresarias del Degusta Jaén. Así que muchas gracias a todos. Estás para comerte. Porque eres todo sabor y frescura. Como tus frutas de temporada, tus verduras y hortalizas. Porque eres auténtica y original. Como tus productos artesanos, elaborados con esmero y cariño. Porque eres dulce y evocadora de recuerdos. Y a veces, picante y amarga, como el oro líquido que nos hace sentir especiales y únicos. Porque eres natural, sencilla y sorprendente. Así es Jaén. Elaboraciones que se cuecen a fuego lento, sin prisas, que te invitan a pararte y disfrutar. Hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Disfruta y degusta Jaén. Siéntate a la mesa y saborea una gastronomía de primera, regada con los mejores aceites de oliva virgen extra, para mojar y no dejar ni gota. Productos de calidad, saludables y seleccionados desde su origen. Todo un mundo de colores, sensaciones, emociones y sabores que llevan del campo a la mesa lo mejor de nuestra tierra. Degusta Jaén, el sabor del paraíso interior. Ven y conócenos.